Hola, muy buenas amigos, amigas. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos ante un nuevo vídeo de preguntas y respuestas. La verdad, que después de la mala aceptación que tuvo el primer vídeo, no me esperaba que llegásemos a un tercero, ¿vale? Eh, me habéis hecho preguntitas, lo agradezco muchísimo en el corazón. Y os vuelvo a pedir: si queréis que respondamos las preguntas, dejármela en la descripción del vídeo de este vídeo, ¿vale? No en la descripción, sino en la caja de comentarios de este vídeo. Me la dejáis y en los próximos vídeos se os contestarán. Pero dejarme un par de preguntas o tres. No, maldito Chris Redfield, que me ha dejado 17 preguntas. Te voy a contestar tres nada más, ¿vale? Que la he visto ahora mismo, que es de las primeras que me han hecho y me ha dejado un montón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Lo he dicho aleatorio, ¿eh? Y han sido 17, exactamente 17 preguntas. Aunque bueno, algunas se dividen en dos. Te voy a contestar tres, ¿vale? Las tres primeras. Eh, porque es que son demasiadas ¿no? Son 17 daría para un vídeo nada más Tendría que hacer una especial de Crit Redfield La guardaré para el próximo vídeo O si quieres, ve dejándome las tú en los siguientes vídeos Y así no se me pierden, ¿vale? Así que nada, la primera pregunta es de L. Pablo Kenobi que, que nos preguntan que si creo que salgan más juegos de Skylander Vale, en principio Activision ha dicho que este año no, ¿vale? No vamos a tener nuevos juegos de Skylander Pero yo creo que le está dando un descanso a la saga Me explico, desde que salió el primero Han salido... A juego por año, ¿vale? Teniendo en cuenta que salen unos 30 muñecos, 30, 32 figuras cada vez que sale un juego, pues imaginaros el tremendo gasto que es. Pues los fans de la saga estarán saturados, ¿vale? Cuando más salen, pues más se esperan a que baje de precio. Yo creo que se van a parar un añito y para el próximo o el siguiente nos deleitarán con un nuevo juego de la saga, pero para este año seguro que no, ya han dicho que no. Aunque son Activision, todavía hay que verlo, lo mismo se le ocurre, una buena idea, y dicen, pues mira. Vamos a explotarla como hacen siempre. Así que yo creo que sí, pero no a corto plazo, ¿vale? Eh, sería mi respuesta. Bueno, eh, vamos a por las preguntas de Chris Redfield, que nos ha preguntado, como digo, 17 preguntas. Vamos a contestar las tres primeras. Eh, la primera pregunta es: ¿Qué esperas de Project Scorpio? Bueno, pues yo espero que no salga muy caro. Y es verdad, porque yo me compro todas las consolas, sean más potentes, menos potentes, eso a mí me da igual. Que se si vean más fluidos los juegos, estupendo, ¿vale? Es maravilloso que no tengan tirón y no tengan cosas Pero lo importante es que no salga muy caro Para mí, que no me valga muy cara Porque igualmente me lo voy a comprar, ¿vale? Igual que me compré la Play 4 o la One Que han sido un, un paso, ¿sabes? ¿Sabes cómo me explico? Como una generación puente Hacia la generación que va a venir después mejor, ¿vale? Que va referente a tu siguiente pregunta, por cierto A la que la estoy leyendo ¿Qué opinas de que cada vez dure menos la vida de las consolas? Pues la vida de las consolas, en verdad, eh, su vida siempre ha sido 5 o 6 años. Y menos la generación pasada, que la verdad es que fue larga. Que por ese, por esa generación tan larga hemos tenido esta, o estamos teniendo esta tan corta y tan mala, ¿vale? En mi opinión. Porque esta generación es bastante regulera, no nos vamos a engañar. Así que, eh, no, la en verdad que. ¿Cuántos años llevamos con la One y con la Play 4? ¿Qué son? ¿Tres años ahora? ¿3 tres o cuatro, no sé. Tres o cuatro años. Han salido versiones mejoradas, que no es nada nuevo, eso ha salido de, casi de siempre. Pero bueno, van a durar en verdad más o menos lo mismo que todas las generaciones. 5 o 6 años, ya lo veréis. Cuando salga la Play nueva, la Play 5. Llámala X eh, La No saldrá el año que viene. Por lo tanto, sería otro año más. Saldría seguramente lo siguiente o el siguiente. Así que habrá durado lo mismo que el resto, en verdad. Solo hay que mirarlo. Eso sí, generación mala, es verdad que ha sido mala. Pues está siendo mala por ahora estamos teniendo muy buenos juegos pero parece, es lo que he dicho antes parece una generación puente hacia una generación mejor vale y bueno esa sería la segunda pregunta y bueno qué recuerdos te traen los salones recreativos y si me gustaría que volvieran pues ni sí ni no vale que vuelvan para la gente que le guste pero yo hace mucho tiempo que dejé de jugar a los salones recreativos porque me gastaba mucho dinero y no era normal vale me gustan tal pero ni fu ni fa vale prefiero jugar en mi casa y nada más, no teniendo mis consolas en mi casa para que había a jugar un salón recreativo. Lo bueno, digo la verdad. Cuando jugaba de pequeño, porque no las tenía, o tenía menos, porque era pequeño y tenías que pedir los juegos a tus padres. Pero ahora mismo, ni fu ni fa, en verdad. Si, lo, pues si vuelven, porque pues lo disfruta al que le gusten. A mí, personalmente, ahora mismo me abstengo de salones recreativos, la verdad. Y bueno, como digo, vamos a dejarlo en esas preguntas. Y eh, guardo el resto para el próximo. O si veo que Chris me deja preguntas en este vídeo. Pues las haremos esas, ¿vale? Bueno, Loco Gaming me pregunta cuál es mi género favorito de juego, ¿vale? Pues siempre han sido los RPG. Lo que pasa que lo tengo. Los japoneses, los que te gustan a ti también. Pero de verdad que los tengo realmente abandonados. Hace mucho que no juego. Creo que el último. No me acuerdo ni cuál fue el último. Pero es verdad que. Hace mucho. Los tengo bastante abandonados. Con el tema de las tonteras de las guías. Cada vez juego menos a los juegos que me gustan de verdad Pero bueno, pues sí, sería Los mismos que te gustan a ti, los japoneses De RPG, los JRPG ¿Vale? Sería mi respuesta De esa pregunta Y Santiago Shaka No sé si se pronuncia así, lo siento Me pregunta, me da saludos desde México, saludos Desde España, Santiago, me pregunta ¿Cuál es mi Skylander favorito? Pues me gusta mucho eh, Sobre todo, Ninjini Lo he dicho siempre, es de los que Más me gusta, es... Eh, Estéticamente eh, y todo, me encanta ese personaje. Las espadas, cuando se transforma en la pócima, me encanta. Creo que es de los que más me gustan. El que más me gusta, vamos. Luego hay otros que me gustan también, como Heads, me gusta mucho. Y qué más diría, porque Happy también me gusta mucho. Pero si tengo que decir uno, me quedaría con Ninjini. Y sobre todo, me quedaría con la versión Scarlet. Me gusta más el rojo que el original. Eso sí es verdad. Así que, respuesta. Eh, Nacho Díez Rodríguez, hola Nacho, me pregunta que cuando harás directos. Pues en principio cuando esté más desahogado, porque ahora mismo mi tiempo es nulo. Bueno, tengo tiempo, pero eh, sería a 10 horas. O sea, a lo mejor tengo tiempo a partir de las 11 de la noche, o las 12, y yo a esas horas no me gusta. Si acaso hago directo, sería por la tarde, pero es que ahora mismo no puedo. Es imposible hacerlo, ¿vale? Así que en cuanto pueda... Pues le daremos caña sobre todo en Twitch, que lo tenéis en mi descripción del vídeo. Si queréis seguirme para cuando arranquemos, eh, haremos directos en los dos sitios, ¿vale? Serán Twitch y aquí, pero eh, orientado para irnos a Twitch, ¿vale? ¿Directos cooperativos o competitivos? ¿Vale? O bueno, directos, me pregunta directos cooperativos y directos competitivos, ¿vale? la pregunta. Pues la idea es que sean eh, competitivos, ¿vale? Para jugar con vosotros y poder disfrutar de juegos multijugador hablar con cooperativo puede ser pero la idea sería más hacia el multijugador has comprado Switch y en caso de que sea que sí si ¿sí subiré algo pues sí he comprado Switch está el en el canal y he subido ya algo de RMX y sí tendremos juegos de Switch no sé cuáles pero alguno tendremos vale y espera algún juego de alguna saga en verdad no me ha salido el Zelda que era lo que esperaba y ahora mismo, así pensando, la verdad es que no. No, no. no. Que vayan saliendo los que tengan que salir. No, no espero nada precisamente de decir, pues tengo muchas ganas de jugar. No, la verdad es que no. Voy jugando sobre la marcha. Pues no, no espero ningún juego de una saga, en verdad. Podría decir que me gustaría que saliesen, por ejemplo, el Vanquish, la segunda parte, que son juegos más desconocidos, o la tercera de Bayonetta, por ejemplo, o de Platino, me gustan mucho. Es que es verdad, es que Platino Un Game me gusta mucho. El Metal Gear Revenganza, a mí me gusta muchísimo. Pues si saca una segunda parte, me gustaría. Pero no es que lo espere, ¿vale? Con ganas ni nada. O sea, simplemente que, pues sí, me gustaría que saliesen. ¿Vale? Sergio SC nos pregunta que cuando subimos Destiny. Pues Sergio, lo subimos cuando salga, porque todavía no ha salido. Si vosotros queréis, claro, si tú y Loco queréis, pues lo tendremos, tendremos destinido. Y no, no voy a hacer un directo llorando. Es referente a la pregunta de, del vídeo anterior, ¿vale? De si había llorado con alguna canción. Me ha dejado el enlace de Still Loving You para que no, no lo voy a poner. ¿Vale? Mari Peña nos pregunta, fuera mosquito. Mari Peña nos pregunta si los Tristis Team volverán. Eh, los Tristis Team era simplemente un nombre, ¿vale? Un grupo de amigos que por H o por B se han separado, ¿vale? Uno se ha salido por un lado, otros han ido por otro. Y bueno, yo estoy con Sergio, Loco, y más gente, por ejemplo, Joma, que, gente, gente que luego ha, que estaba fuera de YouTube, pero vale, también está, está con nosotros, como Adai, eh, Carolina, Turret, el que sea, ¿vale? Eh, T era solo un concepto, un nombre, pero nosotros seguimos dando caña, haciendo lo mismo, pero sin nombre, sin etiqueta. Así que eh, no creo que haya necesidad de volver a, a un nombre, por ejemplo, ¿vale? Como, como puede ser ese, simplemente somos un grupo de amigos disfrutando de algo que nos gusta, como puede ser el mundo del videojuego. Así que te invito a, a que te pases por mis suscripciones y veas a mis amigos y los que te gusten, pues quédate pues, con ellos. Te estarán, me verás jugando con ellos o ellos jugando conmigo. Maravilloso todo. <laughs> sí. Eh, Juan el Gari nos pregunta qué opinas de Project Scorpio. Bueno, lo he dicho ya antes. Eh, eh, opino que espero que no salga muy cara. ¿Vale? Y que, bueno, si va a mejorar el tema del rendimiento, sobre todo, que es lo que más me interesa, que no tenga los fallos gráficos que estamos viendo hasta ahora, pues sí, maravilloso, genial. ¿Vale? Y también nos pregunta que cuando hago una guía de trofeos o de logros. Que cómo lo hago para encontrar los trofeos ocultos. Pues bueno, quiero comentarte, Juanero, que normalmente ya la, cualquier página web, de la que sea de información de videojuegos, publican los logros de, de ese juego, ¿vale? Y ahí vienen los logros ocultos, ¿vale? Así que simplemente basta de leer lo que pone y encontrar un sitio por donde sacarlo. Ya está. No tiene más. Muchas horas. Dedicarle muchas horas. Y ya está. No tiene otro. Otro misterio, la verdad. Es simplemente eso. Y bueno, eh, Pablo. Que nos preguntó antes abajo también, nos vuelve a hacer otra pregunta. Que eh, L. Pablo, L. Pablo, que no vi, nos pregunta que cuántas Skylanders tengo, Que no lo sé, Pablo, no lo sé, son muchos, muchísimos, muchísimos. Vamos a no sé, mira la estantería. No me puedo poner a contar todo eso, me vuelvo loco. Lo contaré, ¿vale? No ahora, porque estoy grabando el vídeo, pero lo contaré, te prometo que los contaré un día. Además, tengo algunos que los tengo incluso presentados todavía. Te prometo que algún día los contaré y en un futuro vídeo, si lo aceptáis, el video, para que haya más, eh, en el próximo intento que los tenga, ¿vale? Intento tenerlos contados. Ahora mismo es imposible, te lo dejaré. Incluso en el comentario que me acabas de dejar, bueno, que es hace tres semanas, eh, te dejaré el número, ¿vale? Para que lo sepas, eh, los que tengo en este mismo instante. Pero ahora mismo es imposible porque son muchos, los tengo casi todos, ¿vale? Es que están casi todos, de verdad. Más, más las ediciones especiales y cosas que también tengo. Así que ahora mismo imposible contarlo. Imposible, imposible, imposible. Vale. Eh... Laurita Judith nos pregunta, se burla de mí, en verdad, no me pregunta. Gracias por responderme, porque le respondí también su pregunta maliciosa. Mi siguiente pregunta es, si las estrellas te iluminan y te sirven de guía, y bueno, pone que no la odie. Pues si las estrellas te y te sirven de guía Lo que pasa es que te sientes tan fuerte Que piensas que nadie te puede tocar ¿Vale? <laughs> es una canción de Aeros del Silencio Es una malvada ¿Vale? Eh, la chica del aro gamer Hola Que me pidió que la saludase cuando me dejara la pregunta Hola chica del gamer <laughs> Chica del aro gamer o sea, que, Pero lo he dicho bien Eh qué me motiva a seguir eh, con los vídeos de Skylanders. Pues la verdad que Skylander eh, surgió porque me encontré el primero el Spiro, el Spiro, Spyro, Spyro Adventure, que luego me critica la gente por decir Spiro, Spyro, Spyro Adventure, ¿vale? Eh, eh, como eh, un juego, yo lo compré por 5 euros, vale, que es muy poco dinero, y dije, vale, lo voy a comprar. Como recordando los géneros de plataforma antiguos, como puede ser el propio Spyro, Crash Bandicoot. O los juegos que había antiguamente igualmente en la Play, ¿vale? El Heps, el Tombi, el Clonoa, tipo de juegos que me gustaban a mí mucho Y pues dije, pues, voy a subirlo, ¿vale? Y como vi que a la gente le gustaba, pues Pues yo me animo, me animo, me animo, me animo Y si a vosotros os gusta, yo me sigo animando Así que todo depende de vosotros, ¿vale? Si las series tienen aceptación Yo estoy animado para seguir grabándolas Y ese fue el caso de Skylanders y la verdad muy gratamente porque a mí el juego me encanta la plataforma me encanta así que me lo paso muy muy bien grabándolo jugándolo y compartiéndolo con todos vosotros vale es muy divertido para mí vale Ramón Garnica nos pregunta que cuál es mi game score de supongo que de Xbox vale de Xbox pues te puedo decir que tengo varios perfiles porque cuando grabo trofeos muchas veces lo grabo incluso con, con un perfil secundario porque lo tengo grabado ya con ese o porque se me olvida cambiarlo. Aparte de que también tengo la Play, ¿vale? Con la Play 2, Play 3 y Play 4. Tendré. 200.000 largos en cada uno, más o menos. De, de cada perfil, ¿vale? Y en Play no me acuerdo. No sé, no, en Play no tengo ni idea. La verdad que es que es algo que yo apenas miro. Y no me acuerdo. 200.000 largos, ¿vale? En, en Xbox. Pero no, no lo sé exacto. Puede ser 240 o. No, ni idea, ni idea. Puedo mirarlo si quieres, pero ya te digo, tengo varios perfiles y más o menos están ahí, ahí a la paz de puntuación por eso, por el tema de grabar las guías. Yo tengo varios perfiles para grabar, porque recordemos que si se sale el logro con un perfil ya no lo puedes grabar. Bueno, se puede grabar, pero no sale el logro. Vale, eh, estoy mirando. Vale, pues no me va bien la página de Microsoft. Perfecto. No, no se abre. Vale, pues no lo sé. 200 y pico mil. No lo sé exactamente. No sé si son 220 dos, dos o por ahí no llega o dos cuales que no me acuerdo. Más o menos. Tengo varios perfiles con doscientos mil puntos. Con más de 200 mil puntos, ¿vale? Es lo que te puedo decir. No, no me acuerdo de más. Es que no se abre, no se me abre la página de equipo. Se me he quedado dando vueltas. Eh, Julie Cottes, 23, nos pregunta... ¿Cuál fue el juego que marcó mi infancia? Pues lo tenéis subido en el canal. Fue el primer Jackie Chan, Jackie Chan de la NES, el Action Kung Fu, que es un juego muy simple, pero fue el primer juego que yo compré. Por lo tanto, le dediqué horas infinitas y es un juego súper simple, ¿vale? Lo tenéis subido en el canal, en la sesión retro, ¿vale? Si lo queréis ver, pues ese fue el juego que inició todo, ¿vale? No sé si lo tengo por aquí. Espérate un momento. No, no está. antes estaba ahí, ya no está. Pues Jackie Chan Action Kung Fu de la primera Nintendo, de la NES. Eh, puedo decir que ese, porque, porque fue el primero, ¿vale? No el primero que jugué, sino el primero que yo compré, ¿vale? Cuando era un peque, con mi paga. <laughs> Alejandro375, me pregunta qué celda te gustó más. Pues podría decir el Ocarina of Time, el que le gusta a casi todo el mundo. Pero también me gusta mucho el Alintu de Paz, porque eh, creo que fue el primer celda que yo jugué, en verdad, el Alintu de Paz. Link to the past. Diría que lo Karina, porque le he dedicado muchas horas. Sí. También nos pregunta si jugarías con otros youtubers. Pues ya lo hago, muy a menudo. Tanto con Sergio, Loco, Carolina, Turren. Eh, juego, juego con muchos youtubers, la verdad. No por el hecho de que sean youtubers. Pero son amistades que tengo de hace mucho tiempo. Y me gusta jugar con ellos. Es divertido. Pues sí. Y también me comentó, que ya lo voy a decir. en lo último ya que del vídeo. Me preguntó que, que haga lo, Bueno, me preguntó. Me dijo que ¿por qué no hago los gameplays más cortos? Porque muchas veces no puedes verlos enteros por el tiempo que tiene. ¿Vale? Pues Alejandro, te comento, como ya te lo dije. Eh, normalmente yo, mi forma, mi mecánica de hacer los vídeos es completar un capítulo entero. ¿Vale? Eh, lo intentaste de otras formas, como por ejemplo lo hice con Alan Wake. Pero no me gustó. ¿Vale? Eh, ¿Qué te quiero decir con esto? Aunque el vídeo dure 40 minutos o dure una hora y media... Eh, no hace falta verlo entero directamente. Por ejemplo, tú imagínate que el vídeo dura una hora y veinte, ¿vale? Pues una hora y 20, ¿vale? Más o menos, sí. Pues tú, si puedes ver hoy 40 minutos, sería lo mismo que si yo corto el vídeo en dos, ¿vale? Ves 40 minutos hoy y el resto lo ves otro día, cuando tengas tiempo. O si puedes ver media hora y otro media hora después o 20 minutos, lo que tú quieras, ¿vale? Eh, es la facilidad que te da YouTube. Te puedo recomendar una cosa, ¿vale? Cuando estés viendo un vídeo, si ves que te queda a media, eh, normalmente YouTube te guarda el, el tiempo en el que la has dejado, pero a veces no siempre pasa. Te comento, deja un comentario en ese mismo vídeo y pones el tiempo en el que te has quedado, ¿vale? Por ejemplo, si estás viendo un vídeo de una hora, 60 minutos, y te has quedado en 30 minutos, pues pon 30, los dos puntos y 0,0. Y en ese comentario, cuando tú lo busques, pinchas ahí y te va a llevar directamente esa parte del vídeo. Eso quiere decir que no vas a tener que buscarlo en la barrita y que vas a acordarte en el minuto exacto en el que la has dejado, ¿vale? Un consejo para ti y para todos, ¿vale? Eh, que el vídeo puede durar dos horas, pero no hace falta verlo del tirón. Los podéis ver en tres veces si queréis, ¿sabes? No, no es necesario verlo entero. De primera, si no podéis, claro. Y bueno, aquí se acaba pregunta y respuesta, vídeo de 20 minutos, ha sido más largo de lo que esperaba. Eh... Han sido algunas preguntitas, la verdad. Muchas gracias a todos. Y ya sabéis, si queréis que haya una nueva parte de preguntas y respuestas, tenéis que dejarme preguntas en este vídeo, en los comentarios de este vídeo. Si veo que no tiene preguntas y si no tiene bastantes preguntas, seguramente hago una especial que que tengo todavía... Perdón, 14 preguntas suyas. Así que, eh, nada, lo dejo aquí, ya sabéis, preguntarme cositas para si queréis un segundo vídeo o queréis que os salude en el vídeo, me trajo preguntas. Hola a todos. Y nada, agradecer a todos los que me han preguntado, de verdad, de corazón, por haber tenido esta tercera parte del vídeo. Y lo dicho, si queréis una cuarta parte, dejadme preguntas, yo la responderé encantado, a mi manera, como siempre. Y ya sabéis, dale me gusta, compartir por las redes sociales si os ha gustado y queréis que el canal siga creciendo. Y yo espero que nos veamos en el próximo vídeo. Hasta pronto, compañeros. Chau, chau.